gente de youtube vaya bastante tiempo buenas y malas noticias eh, bueno yo sé que me había alejado bastante tiempo de esta plataforma de ustedes en general pero créanme que no ha sido como por algo que no quisiera realmente eh, la constancia es algo que a veces me, me puede identificar hay veces que otras no pero en esta ocasión eh, quiero dejarles como un comentario un pequeño a lo mejor story time como se le pudiera decir sí. en el que les voy a explicar un poquito qué pasó porque me ausenté porque dejé de subir tanto contenido a la a diferencia de cómo estaba subiendo contenido y bueno esto más que nada tiene que ver porque entré como en una tipo depresión musical <laughs> y yo sé que eso como que suena raro a lo mejor a alguno de ustedes le sucedió o ya le sucedió o en algún momento les va a suceder o porque creo que es algo que eh, sin duda alguna puede pasarnos a cualquiera en cualquier momento y pues no quiero dejar como pasar por alto porque creo que es importante también hablar de estas situaciones. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué entré en este, como en este estado, digamos? Realmente lo que pasó es de que me decepcioné como muchos de los proyectos en los que estaba involucrado, musicalmente hablando. Eh, entonces eh, me exigía demasiado y como que sentía que a lo mejor no estaba recibiendo esa recompensa que pues obviamente se busca cuando te esfuerzas demasiado por algo. No que en todos los proyectos tenga esta mentalidad ni que esté buscando, pero sabemos que en la música, como en cualquier cosa que requiero de una habilidad, si te sientes estancado es porque hay algún factor que no está ayudándote a crecer, ¿no? Y este factor muchas veces podemos ser nosotros. Pero qué es lo que pasa cuando es como algún factor externo, pues bueno, ya te empiezas a sentir como encadenado. Te empiezas a sentir de muchas formas, y me estaba culpando demasiado a mi persona, como por decir, bueno, estaré como exigiendo demasiada calidad, estaré siendo demasiado crítico, estaré siendo demasiado, no sé, de mil formas Que pues bueno, llegué a la conclusión que simplemente ya no estaba disfrutando haciendo lo que hacía, que era tocar en lugares en donde siempre el precio se tenía que regatear. En donde los ensayos a veces salían mal, a veces salían bien, pero siempre como una moneda al aire. Y eso dejó de gustarme demasiado a mí. Y es por eso que. Tomé la decisión de dejar la música en la escena, digamos, local. Y no solamente en la escena local, sino que me di cuenta que también ya no me estaba sintiendo contento con cómo lo estaba haciendo en Internet. <laughs> Entonces, eh, pues estoy dándome como un pequeño break en lo que mi mente se organiza un poco y bueno, otras cosas también de mi vida. Eh, y toma un poquito más de forma, digamos, porque la verdad es que, como les digo, no me estaba sintiendo bien con, con ninguno de esos aspectos. Y creo que es muy, eh, muy inteligente también saber decir cuándo queremos y cuándo ya no queremos estar en algo sin sentirnos culpables. Y esa es una moraleja que les dejo el día de hoy para comenzar el video. Yo sé que no es un inicio que esperaríamos. Obviamente hay muchísimos más detalles que igual verán, por ejemplo, en el blog de... Eh, del proyecto de los Foo Fighters, del tributo a los Foo Fighters, que muchos igual me preguntaron por ahí en, eh, en los comentarios qué que había pasado, que si yo había tocado el bajo, y si sí, yo toqué el bajo en ese, en ese proyecto, me salió un poquito de mi zona de confort después de tantos años de no ser bajista. Eh, y la verdad, o sea, en general, todo esto ya dejé de verlo como algo triste, sino más bien como algo que me dejó una gran enseñanza, ¿no? Entonces, como lo mismo, eh, creo que ya fue demasiado y hay que retomar el ritmo. Yo igual estoy intentando retomar el ritmo eh, con mi trabajo porque sabemos que la música igual toma mucho tiempo y a pesar de que era medianamente un trabajo, estaba recompensando un poquito menos de lo que me hubiera gustado o de lo que me gustaría. <laughs> Entonces, ando retomando igual mi página, ando retomando mi sistema. Eh, para ponerme al corriente con muchas cosas. Y por lo mismo también no habían tenido mucho tiempo de grabar para YouTube. Entonces son cosas que eh, afortunadamente ya tengo un poquito más eh, figuradas, ¿no? Como cuál va a ser la estructura, cómo le voy a hacer y todo lo demás. Pero sin embargo, quería darles este update. Eh, obviamente yo sé que han sido varios, varios. Creo que un mes, a lo mejor lo que, lo que no subí video, tres semanas, no sé. Pero. Pues estamos de vuelta chicos. Y una vez más, pues vamos a responder las preguntas. Eh, si tienen alguna anécdota parecida a la mía, eh, me gustaría que me la platicaran porque siento que es algo que todos vivimos de diferentes formas y sin embargo, pues también no todos tocamos el mismo instrumento, el mismo género, no todos nos llevamos con las mismas personas, pero me gustaría eh, saber genuinamente cómo es su historia. Déjenmelo en los comentarios. Ahora, si sí, vamos con la primera pregunta, esta es de Dano Cruz. Sube cómo configurar el WAMI de la GP200. Esto es muy fácil, amigos. Eh, realmente no necesitan muchas cosas. El WAMI lo pueden programar en el sector de pre, en el de distor y en el de WA. Ok, la configuración va a variar de qué es lo que quieras hacer. Esa parte se las voy a grabar con el celular. Déjenme lo preparo. Video. Déjame lo vamos a poner así como recargadito por aquí. <laughs> sí. eh, pues bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es el WAMI, por ejemplo, para el, el solo que es el de The Trooper, donde me pusieron el, el comentario. Pues vean. El guayo lo tengo en Esta es la configuración que yo tengo en el WAMI, por si la quieren probar y funciona de esta forma. Entonces, ¿cómo es que yo hago el solo? Eh, pues básicamente es usando el pedal. así, pues pero bueno, este es el que uso. Y ya depende de qué tan exagerado lo quieren, le pueden dejar una octava o dos octavas. Y este es igual el que utilizo para tocar la canción de Love of God, For the Love of God. Que es este.

Les va a servir, lo pueden agregar a la distorsión que ya tengan o a la distorsión que ustedes quieran, y pues les va a sonar bastante, bastante bien. Eh, por ahí nos dice José eh, Jorge Trejo, Jorge Tejo, perdón. ¿Qué tal? ¿Tienes alguno IR que puedes recomendar para descargar, tomar como punto de partida? Soy súper nuevo en esta pedala agradezco la guía, muchas gracias. sabe que me he vuelto loco buscando presets de estilo Gilmour o tratando de sacar. Algo en mis pedaleras anteriores y no doy con la tecla. Vos tenés algo, sabrás dónde poder conseguir experimentar. Saludos desde Argentina. Yo les he mencionado que si quieren algún estilo de, de preset custom, yo también se los puedo hacer. Se pueden contactar conmigo y se los puedo hacer totalmente custom. La verdad es de que yo no compro IRs. Eh, no he buscado IRs por lo mismo. <laughs> porque casi todos los modeladores que utilizo, ya sea para producir música o para. Tocar en vivo son los mismos de la Valetón. No me he visto en la necesidad de comprar alguno más. E incluso una vez descargué el de Mesa Boogie y me terminé quedando más con el de la Valetón. Como que me gustaba más cómo contorneaba el sonido. Pero sin embargo, eh, pues tendrías que buscar en específico de qué amplificador quieres el IR o la captura. Porque, <coughs> digo, pues te podría recomendar a lo mejor alguna página, pero probablemente no tengan el amplificador que quieras. Hay gente que le gusta el Matchless, por ejemplo. Hay gente que les gustan los Bogner, los Blackstar. Entonces, siento que va a depender muchísimo más de qué amplificador quieras eh, para que yo te recomiende algo. <coughs> Siguiente pregunta. Dice Eric Daniel: eh, ¿Se puede para medio tono? En efecto, yo tengo en uno de mis presets. Eh, este es un Crunch. Y tengo asignado el pedal de tap para bajarle medio tono. Y de hecho tengo incluso eh, hasta para bajar dos tonos, creo. <laughs> Pero esas son mis eh, distorsiones de... Son las distorsiones de metal que también los presets los pueden encontrar en la descripción del video si les interesa. <laughs> ¿Qué nos dice Luis Antonio? Eh, ¿Qué tal, hermano? No me deja acceder a la página. ¿Alguna idea por qué? Eh, tengan en cuenta que todas las páginas, no nada más de Valeton, tienen a veces días de servicio. Entonces, probablemente si no pueden acceder un día a la página de Valeton, ha ser porque está en mantenimiento o en la hora en la que están buscando acceder. Pues a lo mejor no es una hora tan, tan buena. Pero intenten refrescarlo o el otro día. Si no, también me pueden eh, contactar por privado. Y a lo mejor yo les puedo subir eh, los archivos y todo para que pues bueno, puedan descargar estas actualizaciones, mis estimados. Va. ¿Qué nos dice Elix? Eh, madre mía, pues un tributo son hora y media de show y mucho trabajo previo. Si es por necesidad, vale, pero si no, pues... Eh, disculpa en el Foo Fighters Tocaste el bajo no mencionaste en el comienzo Sí, yo iba a ser el bueno yo fui el bajista De, de ese proyecto A inicios digo ellos ya están continuando Por su parte yo Decidí partir de ese De ese proyecto por motivos personales Pero eh, sí, yo toqué el bajo en, en el de Foo Fighters Y yo sé o sea el tema De tocar en un tributo no es lo mismo Que tener una bandita de covers Y eso es algo que yo tenía muy en mente Cosa que también pues me llevó a salirme del proyecto, ¿no? <laughs> eh, por ahí nos dice Lynn, tiene la voz de Iron Man. Fíjate que a veces me he dado cuenta en los streams en Twitch, que también a veces como que se me parece un poquito a la voz de Iron Man. <laughs> ¿Qué en tu novela? Tus videos me han ayudado mucho a entender la baletón. Me pasas tu preset Santana Blue, suena no? muy bien, saludos. Todos estos presets, eh, yo creo que esta semana ya les puedo subir mis presets completos para que ya... Ustedes puedan elegir cuáles quieren según eh, pues, como los escuchen. Y de esta forma pues ya pueden acceder a toda mi biblioteca de presets. Realmente ahorita no he estado haciendo presets nuevos. Por lo mismo que les dije al inicio del video. Eh, me he estado tomando un tiempo. Pero eh, como les digo, si quieren algún preset custom. Eh, si quieren algo en específico, pues. Yo se los puedo hacer. Y pues se los puedo pasar. Obviamente va a depender qué tipo de pastillas tengan y qué tipo de guitarra. Ya saben que la mía es esta Fender Stratocaster eh, Contemporary que tiene Rail Humbucker y Humbucker. Entonces mi configuración a lo mejor es más, eh, no sé, a lo mejor un poquito más estándar porque no tiene el sonido tan característico de, de un Telecaster, ¿no? Pero, sin embargo, sigue sonando bastante, bastante bien. Los dedos todavía muy muy tensos después de, de alejarme, tantísimo. Eh, ¿Qué nos dicen por ahí? Muchas gracias, nos contestaron Germán Pérez. Muchísimas gracias por el video, por, eh, por apoyarme con, eh, con su visualización. Ya saben que eso siempre ayuda al canal muchísimo. Eh, por ahí nos decían, pero la Nux viene con otro full switch. Full switch, creo que te querías referir. Que tienes dos botones, o sea, tiene cinco en total. Sí, la Walleton también tiene eso. Eh, yo sé, o sea, eh, por ejemplo, es lo que les digo. Tiene que ver más con las prestaciones. Yo, por ejemplo, quería ya tener los foot switches necesarios para poder agregar un pedal de expresión externo. Cosa que en la mayoría de pedaleras o te dan una o te dan la otra. O te dan un foot switch externo o te dan un pedal de expresión externo. Yo sé que muchas personas no utilizan eh, los pedales de expresión externos o incluso los foot switches. Pero yo sí. Entonces también tengo esa habilidad. Si quiero en una de esas tener foot switches, lo puedo cambiar a tener foot switches. Si quiero tener eh, el pedal de expresión, pues me puedo quedar con el pedal de expresión. Que eh, eso para mí era más valioso tener el pedal de expresión. Por si en algún momento hago un upgrade a, no sé, algún otro aparato. Eh, Alguna otra pedalera. Que la verdad en este punto ya no sé si lo haría. Eh, pero sí. O sea, todo tiene que ver con qué necesidades tienes, qué es el estilo de música que tocas, si haces demasiados cambios, si es un proyecto propio, si es un proyecto de covers. Eh, todo eso siempre va a eh, importar, ¿no? En qué tipo de pedalera o qué tipo de aparatos vas a utilizar. <laughs> ¿Qué nos dice Fernando? ¿Se puede conectar a la consola? Sí. Eso es algo que me han preguntado mucho, de cómo yo grababa tanto la Valetón como... Cositas del canal. Y la Baleton, cuando se trata de instrumentos, obviamente intento conectarla eh, con XLR a una interfaz de audio. Así es como la tengo conectada ahorita. De la interfaz de audio se graba directamente en OBS, que es el programa para, que yo uso para grabar todo esto. Junto con la cámara, ya con el audio sincronizado. Y de ahí, eh, pues bueno, yo nada más edito corto. Y se lo subo por acá. Si sí se puede conectar a consola, obviamente, porque. Eh, pues bueno, puedes comprar adaptadores. Eh, este es del video de la <laughs> Puedes comprar un adaptador de 3.5 a, no sé, a jack o a jack de un cuarto o a XLR y de esa forma sonar. Eh, lo mismo con la valetón. O sea, puedes hacer lo mismo y puedes grabar los efectos así. O incluso lo puedes conectar como USB y usarlo de interfaz. O sea, realmente hay muchísimas formas. Mientras tengas un cable de salida. Siempre vas a poder conectarte a una consola con el adaptador necesario. Grande, grande, eh, un saludito para ti. Yo lo tengo, es bueno, me falta saber, aprender a armar los efectos y ecualizar bien para armar los presets de canciones que me gustan, ideal para practicar en silencio. Sí, los mini amplificadores, fíjense que es algo que yo, la verdad, ya he estado viendo y dije, wow. Ahora que tengo también el iPad, eh, me he dado cuenta que el iPad también puede ser una herramienta muy, muy, muy cabrona para ensayar. Yo creo que en una de esas les puedo platicar un poquito mi experiencia. Pero incluso compré eh, plugins para voz. Y wow. <laughs> wow porque hacen muchísimo mejor trabajo que a veces unos plugins eh, que podrías descargar full version en, en escritorio. Los que compré fueron los del Voice Life, los probé un rato y conecté una interfaz de audio al iPad. Y la verdad es que quedé sorprendido porque evitaba el feedback, eh, la ganancia la seteaba súper bien. Obviamente, tienes el control de estos efectos: tienes moduladores, tienes dobladores de, de audio. Y digo, no solamente se puede hacer con eso, también puedes comprar aplicaciones como la Amplitude o incluso lo utilicé en GarageBand. Y suena demasiado bien. Suena demasiado bien. O sea, es, es un dispositivo que también podría ser hasta... Digo, he visto pedaleras que son basadas en, en iPads <laughs> o alrededor de iPads. Y suenan también súper, súper, súper bien. Entonces yo creo que ya la tecnología compacta está viniendo a arrasar bastante, bastante bien eh, con el mercado incluso. Por ahí nos pone Gabriel eh, Torres. Muchísimas gracias por tu suscripción. Un gran saludo para ustedes. Recuerden que también si quieren apoyar el canal se pueden hacer miembros. Esto es como una tipo suscripción que pueden recibir. Y van a recibir como emoticonos. Pueden recibir eh, a lo mejor adelantos de videos exclusivos para, usted, para ustedes. Voy a hacer encuestas exclusivas para miembros. Eh, dependiendo de qué, de qué temas se vayan a tocar en el futuro en el canal. Así que ese es otro método de apoyar el canal, por si ustedes gustan. Para ahí dice mata diablo mi pana, necesito hablar contigo. Explícame por favor unas cosas que necesito saber. Eh, pues contáctame, mi estimado <laughs> José Arboleda nos pone por ahí. Creo que contigo hablé por Instagram. Dice, me encanta tu contenido. ¿Me podrías decir cómo mover un preset del número al que yo quiera en posición? Es muy extraño porque copio un preset, lo pego donde quiero, pero no suena igual. Lo he copiado. Esto es algo que creo que también pasó cuando. Eh, Saqué los primer, el primer pack de presets que fue el de, el de metal. Eh, a mucha gente también le pasó lo mismo, pero cuando yo los importaba no tenía problemas. No sé si esto es debido a cómo actualizan su dispositivo o si es un error de la valetón que, que, pues bueno, no sé. La verdad no sé a qué se deba, pero eh, mi recomendación es si tienen fallos a la hora de mover sus presets. Es mejor que exporten sus presets, que limpien todo y que los importen eh, de nuevo a la baletón y así los pueden organizar ya de una vez eh, a su gusto. Esa sería mi mejor recomendación porque hasta a mí también me ha fallado a veces cuando he querido grabar el mismo preset en otro número. Eh, también me movía valores en ciertos pedales o en ciertos módulos de efecto y pues la verdad para eso sí yo no tengo una solución en concreto. Ahí sí eh, se las quedó de ver. <laughs> Digo, a final de cuentas esto ya es ajeno a mí. Es más de cosa del dispositivo, ¿no? Pero pues sí, también a mí me pasó algo muy similar. O sea, Fishing. Oye, bro, ¿no tienes contacto con Valeton para decirles que agreguen alguna reverb de partículas o mal reverb? No, bro, me encantaría poder decir que Valeton y yo trabajamos muy de la mano. <laughs> Pero creo que a este punto incluso yo he sacado más contenido. De la misma empresa eh, de Valentón. A lo mejor sería bueno buscar tener contacto con ellos y que en una de esas nos faciliten un poquito las cosas. Pero también lo dudo un poquito porque la última actualización ya tiene... Eh, ya tiene bastante rato, ¿no? Entonces no sabría decir si... Si le van a seguir dando mantenimiento. Y digo, tengo el temor de que no lo vayan a hacer. Esperemos de que se sigan actualizando esto. No sé qué más le pudieran meter, porque digo, realmente tengan en cuenta que todas las reverbs las pueden modificar a su gusto. Esto es cuestión de que se pongan a jugar con cada módulo de reverb y que experimenten, digo, porque yo, por ejemplo, con los efectos de Worship que hice, eh, logré hacer unas reverbs bastante, bastante exageradas, <laughs> sin necesidad de dejar de utilizar los que tenemos aquí, por ejemplo... no sé para qué necesitarías más reverb <laughs> pero digo cada quien tiene su sonido no eh... así que no sé o sea experimenten con las reverbs y con los delays pueden lograr bastantes cosas por ahí me decían que muy extensa eh, la verdad es de que sí pero prefiero hacer contenido muy extenso a que te den un videito de cinco minutos y que la verdad eh no sé digo esto es algo que yo yo pienso que ya el contenido formato corto como tiktok instagram reels o los shorts nos han mal acostumbrado a poder informarnos yo les he, les he dicho si tienen el tiempo para llegar y ver los videos como esas reviews que son extensas eh, hagan sus anotaciones porque pues al final de cuentas les interesa el producto Estoy intentando explicar lo mejor posible y pues es una hora porque pues no vas a aprender a utilizar el, el pedal en una hora por ti solo. Eh, ya la verdad a mí me ha costado más que una hora y eso es como más resumiendo eh, todos los aspectos para que ustedes tengan una mejor experiencia incluso antes de comprar el dispositivo y tener una mejor decisión. Digo... Tómense el tiempo para lo que ustedes quieran. Si no, pues bueno, hay muchísimas reviews en internet que pueden checar en cualquier momento si la mía no les parece buena. Eh, igual a los que lo hacen y se han quedado en el canal, muchísimas gracias. Ya saben que se los agradezco muchísimo. Eh, somos Army Vale. Gracias por el comentario. Me puso qué buen video. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, tengo la siguiente pregunta: ¿Se puede repetir efectos? No. Eso es algo que no se puede todavía. No se pueden repetir efectos. O sea, hay efectos que sí se pueden eh, a lo mejor repetir. Solamente creo que son los compresores. <laughs> eh, pero tener dos distorsiones eh, se podría hacer con la distorsión del amplificador y agregar una distorsión en el módulo de distorsión. Eh, no es lo mismo que tener dos efectos, yo lo sé. Pero pues bueno, ese es el modo en el que se puede truquear. Dos delays no se puede, dos reverbs no se puede. Dos chorus, no se puede. Eso es algo que tienen que hacer, pues ya eh, preset con preset. Porque, pues digo, no tiene tanto espacio de DSP la baletón. Y digo, sí, bien o mal podrían a lo mejor liberar los bloques y dejarnos escoger lo que nosotros queremos. Pero, pues por el momento, eh, pues, no se puede. <laughs> por ahí Eduardo González nos comenta sobre los presets de full metal. Me dijo que le funcionaron correctamente. Eso es algo que me alegro. Y porque había gente que me mandaba mensajes con, con problemas eh, de los presets. De hecho, algunos comentaron como que no les servían y cosas así. Recuerden que si los compran y tienen algún problema, siempre, siempre me pueden contactar por redes sociales. Más de uno ya lo ha hecho y le ha ayudado eh, a resolver esos problemas. Porque esos problemas son ajenos a mí. Eh, créanme que yo los he exportado y los he reimportado a mi baletón. Y yo no tengo ningún problema. Pero pues... Eh, no todos los dispositivos van a estar con la misma actualización, o a lo mejor el método de actualización no fue el mismo que el mío, y eso a lo mejor puede estar causando problemas, ¿no? Entonces yo he intentado dejarlos los más planos posibles para que ustedes hagan encima de los sonidos su configuración de pedales o de switches, y ya ustedes muevan los presets como ustedes quieran, ¿no? <coughs> Por ahí nos dice, hola amigo, ¿cómo puedo acceder a los videos privados? Eh, por favor, gracias. Videos privados no tengo todavía, pero eh, voy a hacer unos eh, de mí tocando a lo mejor algunas canciones y dejarlos en privado para que puedan acceder. Yo creo que eso lo voy a dejar como contenido exclusivo para miembros, eh, porque pues, obviamente Twitch me podría penalizar por eh, ese tipo de cositas. Ah, ¿Qué nos dice por ahí, PDM? De verdad que suena mejor de lo que esperaría cualquiera. Sí, la verdad es de que yo les digo: ya cualquier dispositivo actual, la verdad, tiene muchísima capacidad de sonar demasiado bien. Habrá cositas ya más extra, como que a lo mejor no le podría sacar el jugo, como por ejemplo un delay muy específico y cosas por el estilo. Pero siendo sinceros, con lo que tiene ese Nux, <laughs> es más que suficiente para ensayar incluso con tu banda, a menos de que toques como metalcore eso siento que es algo que sí le falta un poquito a lo mejor eh, distorsiones ya muchísimo más más heavy pero bueno digo es es un dispositivo más viejo ya ahorita ya existen bastante más nuevos que tienen muchísimas más cosas que la aplicación incluso es muchísimo mejor entonces yo creo que es una buena herramienta para quienes les gusta andar con su guitarra para todos lados ensayar y poder quitarse el pretexto de no sacar las canciones <laughs> Por ahí Dani nos dice el Nux MP3 si sí tiene control de volumen y en la cadena se pueden poner más efectos, además de que se puede controlar MIDI por el puerto USB. Fíjate eso está súper cabrón porque ya no necesitas siquiera una pedalera totalmente, ¿no? Ya puedes llegar con tu Nux eh, conectarte a, a, por MIDI y a lo mejor utilizar tus secuencias ya programadas y eso yo creo que es una herramienta bastante buena para quienes tienen su música eh, propia, ¿no? Es bastante bueno. Eh, por ahí nos dice la GP100 es más o menos lo mismo, ¿no? O sí si cambia mucho en cuanto a sonido. Sé que tiene más cosas la baletón, ¿no? O sea, tiene. Es, no por nada, digo, es una serie muchísimo más arriba. Pero en sonido también la GP100 está bastante bien. Ya depende de qué es lo que necesites. O el escenario en el que tú toques. Si nada más utilizas, por ejemplo, eh, distorsiones regulares, eh, digamos, a lo mejor Crunch. A lo mejor eh, unos cleans, no sé, y un lead, pues no vas a necesitar muchísimo más. Ya si tienes alguna configuración más avanzada, si quieres distintos tipos de cleans, si quieres distintos tipos de wah, si quieres muchísimas cosas, pues obviamente vas a tener que buscar un dispositivo un poquito eh, más, más chingoncito, ¿no? Pero, o sea, la verdad es de que la GP100 sigue siendo bastante buena. Yo no la tengo. Me han pedido incluso presets de la GP100, pero yo no tengo ese dispositivo en mano. Así que pues no creo que les pueda, no sé, hacer presets para, para que los descarguen. Pero sigue siendo bastante buen dispositivo. Eh, ahí Juanito nos da eh, las gracias. Hola Crux. soy guitarrista y cantante de dos bandas de cover pop y rock en España. Usualmente uso una tribu con una libertad de letras de las canciones y tocamos en nuestro set. Muchas de ellas las conozco ya de memoria, pero no soy capaz de prescindir del atril sobre el que cantar todas las canciones de inglés. Si me olvido de la primera palabra o frase, pues sí, eh, la erras. Me gustaría, por favor, si pudieras orientarme acerca de una tablet o ver cómo la usas tú en vivo para deshacerme del atril a la que me diera el que pase el tiempo. Voy viendo como poco profesional. La tablet es mucho más discreta y pasa más desapercibida. Te lo agradecería si podrías indicarme alguna app como Android. Me gusta mucho tu contenido, me está sirviendo de ayuda. Ya tengo dinero solo, Valentón. Para un saludo, España. Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, miren, eso es algo que tiene razón, eh, pero hay que quitarnos una cosita de la mente también. Y digo, no, no lo digo de mala forma. Si somos una banda de covers que se ofrece para tocar a fiestas en bares o en, en venues eh, tengan en cuenta que somos a final de cuentas un servicio ¿cuál es la prioridad? la prioridad es la ejecución o sea que sea bien ejecutado que demos un buen show a lo mejor y no veo por qué una tablet o una partitura o un atril te vaya a hacer ver mal sí a lo mejor para muchas personas es mejor eh, pues aprenderse todo de memoria pero tengan en cuenta que Tocamos muchísima música y es algo a veces hasta ya sobrehumano aprenderse más de 300, 400 canciones de memoria cada palabra, cada acorde, cada entrada, cada salida. Así que no se martiren, la verdad. <laughs> Yo les recomiendo, eh, sí consíganse una tableta porque no nada más es algo más práctico, sino que lo puede sistematizar bastante bien. Yo también eh, utilizo... Uno de estos. Que lo que me ayuda es a ya no tener que acercarme a hacerle, a cambiar de página, básicamente. Entonces, uno de estos que son es cambia páginas, se llaman, eh, te podría ayudar mucho conforme eh, lo integres con tu, con tu tableta de preferencia. Yo la verdad escogí un iPad porque aparte de, de la música, pues también hago diseño, hago edición y muchas cosas, ¿no? Entonces me es una herramienta extra, pero para el otro trabajo. Ya para leer letras, la verdad, pues yo creo que con que consigas una que tenga suficiente orillo y el suficiente tamaño de pantalla, puedes hacerlo. Ahora tengan en cuenta que esto es algo que también hacen eh, los artistas más grandes, que a lo mejor pueden llevar una pantalla incluso más grande y ahí proyectar sus letras, pero eh, ocultas como detrás de una bocina. Entonces de esa forma, pues se ve un poquito o bastante más discreto. Y sigues teniendo la función de te poder recordar tus acordes, eh, pues seguir sí, recordando tus letras. Así que, pues sí, no veo el por qué no. Y sí, como dices, igual una tableta se ve un poquito más profesional, pero sigue siendo algo que a algunos le va a parecer, a, algo a otros no les va a parecer que utilices algo mientras estés cantando. Pero la verdad es de que lo que te sea más útil para ti y lo que te haga a ti cantar mejor expresarte mejor en el escenario, pues va a ser lo mejor, porque si tú sientes mejor la música y te preocupas por menos cosas, pues obviamente vas a tener mejor desempeño, ¿no? Así que un saludo, eso es lo que yo hacía, igual eh, me han visto, si me siguen en redes sociales, me han visto aplicar lo mismo, eh, y la verdad es que yo no me siento mal con eso, <laughs> yo prefiero cantar bien, que la letra la lea bien o que la cante bien en el momento. A preocuparme si se ve mejor o se ve mal. Eh, aunque sí, obviamente, pues el tener un, toda la tecnología ahí puesta da una, un look bastante más profesional. Y más cuando te dedicas a hacerlo en shows pequeños. Que pues a lo mejor son eventos familiares o cosas así. Yo, como lo hice, básicamente con este. Eh, con este aparatito. <laughs> o este dispositivo. que es para agarrar la tableta. Este lo ponía en el atril del micrófono, lo acomodaba, le conectaba su cargador por si alguna cosa. Eh, ponía mis letras e incluso llevaba las pistas por ahí. Las sacaba por Bluetooth a mi mixer y ya. Alguien me balanceaba el audio y con eso. O a veces yo balanceaba el audio. Pero también nos dice... Eh, la tengo de hace un mes pero no pude dedicarle mucho tiempo todavía Cada vez que veo uno de estos videos o acá me siento a programar mis propios presets Aprendo eh, cosas nuevas, muy buena la variedad de posibilidades que ofrece Tengo la Junior, gracias Gracias a ustedes por ver los, pro, eh, los videos, perdón Y pues nada, o sea realmente si siguen teniendo dudas Yo se las voy a intentar contestar conforme pueda Ahorita quiero empezar a retomar el ritmo que teníamos en el canal con... Un video a la semana de preguntas y respuestas. No necesariamente tiene que ser sobre la Valeton, pero Valeton es el dispositivo por el que el canal ha crecido muchísimo también. Entonces, si aún tienen dudas, yo se las voy a estar contestando. No solamente en el video general, sino también voy a intentar eh, hacerlo con videos individuales, eh, uno a uno por comentario. ¿Va? ¿Qué nos dice por aquí? Brother, este video es justo lo que necesitaba, algo bien explicado de una manera sencilla y honesta. Buen contenido, muchísimas gracias. Ya saben que a mí no me pagaron por comprar este dispositivo. Yo como ustedes igual busqué mil videos intentando figurar qué dispositivo como que se acomodaba más a mis necesidades. Busqué la PODGO, vi la Nux, eh, vi la Line 6, eh, bueno ya dije la Line 6, vi muchas opciones. Y la verdad, pues la Valeton fue la que más me convenció. Y hasta el momento estoy bastante cómodo con ella. Por muchas de las cosas. De entre ellas, el simulador de acústica se me hace muy bueno. Incluso ya le conecté la otra vez una electroacústica. Y encima de eso puse un IR de, de otra acústica. Y sonaba súper bien. Cosa que creo que puedes hacer también en otras pedaleras. Pero pues bueno, esto, el, el, de, el IR de acústica de Valeton. Se me hace muy superior que el que tiene Line 6. Entonces, pues bueno, cada una va a tener sus ventajas y sus desventajas, ¿no? <laughs> eh, ¿Qué nos dice por acá? Eh, buenas, me ocurre algo curioso con el software de Audacity. No tengo mucha latencia, tuve que desconectarlo. Así que lo único que por ahora he probado gratuito y he de grabar con Reaper. Lo que sí noté usando Reaper es justo cuando grabo la guitarra, el preset suena diferente después de cuando lo escucho la grabación. Sí suena tal cual. Y como debería sonar. Pero en el momento de grabar suena distinto. Y eso me tiene un poco loco. Porque cuando estoy tocando para grabar no suena como yo quisiera. Y no sé qué estoy haciendo mal. Un saludo. Eh, probablemente sea la configuración que tengas para grabar. Eh, recuerden que hay dos modos, me parece. En el que puedes grabar un canal en dry. Y uno en wet. Que el wet sería como ya con todos los efectos puestos. Pero la verdad es que siempre va a depender cómo la estés conectando. Eh, yo sé que dijiste que por USB usualmente la estás conectando. Pero eh, recuerden que cada programa tiene una configuración. Eh, cada programa tiene un sample rate que tenemos que modificar. Las latencias las podemos modificar nosotros también. El eh, donde estés conectando tus audífonos también puede ser una de las. De las cosas por las cuales esté sonando diferente si el, el programa tienes habilitada alguna opción que mientras la grabación baje la calidad o algo así pues eso también es algo que tienes que tienes que comprender un poquito más yo sinceramente no he tenido esos problemas y puede ser por falta de actualizaciones o porque a lo mejor no sé si esto es meramente duda genuina no sé si realmente el hecho de actualizar o saltarte alguna actualización le afecta al dispositivo. Y otra de las cosas es que también depende de la computadora que eh, estés utilizando. Algo que pasa no solamente en el audio, sino también, digamos, en programas de video. Es de que a veces te baja la calidad o hace modificaciones para poder hacer eh, la tarea efectiva. Es decir, grabar y reproducir al mismo tiempo el sonido que le estés mandando. Pero, no sé. La verdad, ahí sí no sabría cómo, cómo ayudarte. Tendría que checar como tu, tu configuración específica con, con tu guitarra, con, con tu Valeton y con tu computadora, a lo mejor. ¿Qué nos dice Abril? Muchas gracias. Más Valeton GP200. Así es, dijo un Robert. Realmente no sé qué más les podría ofrecer de la Valeton. El tema de los MIDI yo no me quiero meter mucho porque es algo demasiado extenso y es algo que yo, la verdad. No he hecho nunca, nunca me he puesto a, ¿cómo se llama? A programar eh, mi, mi pedalera para shows, por ejemplo. No he hecho programaciones MIDI o sistematizaciones MIDI. No porque no pueda, sino porque no veo cómo utilizarlo en mi día a día. Porque ya saben, yo en Twitch les he mencionado que canto y toco, pero son canciones random, o sea, son canciones que a veces... Ya tengo en mi, en mi lista o en mi repertorio. Hay veces que llega alguien y me sugiere una canción nueva. Entonces intento adaptar mis presets a como todo tipo de situaciones. Metal, eh, clean, pop, rock, eh, glam. Todo eso. Intento yo adecuarme a ese tipo de géneros. Y no tanto sistematizarlo. Porque la verdad no estoy siendo un, un artista o un intérprete de performance. O sea, no estoy haciendo en escenarios masivos no estoy teniendo que sistematizar eso aún, así que la verdad me gustaría un poquito <laughs> ayudarles en ese, en ese sentido, pero pues cada duda que tengan, eh, igual voy a hacer una serie de clonando efectos eso ya se los había mencionado y pues ajá. <laughs> vamos a intentar eh, ver qué pasa por ahí mm. en Griffith yo también uso el uso del software serviría mucho, aunque tu guitarra está con ganas también. Por ahí creo que fue una pregunta que puse en la comunidad. Y me ponen, órale, hola, me gustaría saber tu opinión: ¿cuál pedal comprar? Estoy entre la Balton GP de 200 Junior y la Doner Arena. La Doner Arena no la he visto, la verdad. Pero, eh... ah, es que tienes que checar la, la. Les digo, cada pedalera ya puede hacer, básicamente, representar casi cualquier efecto que exista. Eso, de eso estoy casi seguro. Y más si tienen el mismo rango de precio. Lo único que va a depender más son las prestaciones que te ofrezca la pedalera. Entonces, eh, guíense más por eso. Si tienen los switches eh, suficientes, si tiene o no pedal de expresión, que es algo que buscan. Eh, si tiene un buen software, si tiene a lo mejor capacidades Bluetooth, si tiene las salidas que ustedes necesitan para sus escenarios. Eh, fíjense más por eso, porque la verdad, créanme que el sonido siempre se va a poder sacar eh, bastante bueno de cualquier dispositivo e incluso de dispositivos muchísimo más viejos, amigos. <laughs> Así que no se preocupen tanto por lo demás. Eh, ¿Qué nos dice Cristian? ¿No? Genial, por este video estábamos esperando. Gracias a ti pude correr mis dudas que tenía, a, ahora sí a experimentar por seguir configuraciones a mi estilo. Me alegra que les haya gustado mucho eh, esos dos videos de la guía de uso. Ya saben que pueden regresar en cualquier momento a esos videos, checar las dudas que tenga. Y si tienen más dudas, pues me lo pueden dejar por ahí. Eh, por ahí dice, user, el mejor video que hay en YouTube acerca de esta pedal. Una pregunta, hay un pedal de la baletón que se acerca el sustainer o feedback. Sí. Hay de hecho un módulo en el pre ¿Qué? te da sustain. Es el primero, de hecho, el comp. Eh, tiene este sector déjame te lo grabo aquí con el celular en el pre puedes encontrar este es el pre comp y ahí puedes encontrar que dice sustain y eso la verdad es que sí funciona como un sustain <laughs> les voy a dar un, una pruebita estoy ahorita con el clean ahí tengo el sustain a la mitad Ahí se lo voy a quitar. Notamos cómo fue bajando, ¿verdad? Ahora lo voy a subir al 100. Si se dan cuenta, igual le subió mucho la ganancia. Pero se mantiene bastante más. Diferente. Y si esto lo haces con una distorsión, obviamente va a funcionar. Por ejemplo, en este tengo el sustain al 100 casi, que es un lead. Tengan en cuenta que el feedback es un poquito mejor si lo obtienen de forma natural. O sea, si hay movimiento en el aire de un amplificador o de una bocina, pues obviamente la retroalimentación va a ser bastante buena. Ahorita como yo traigo los audífonos, no va a haber una retroalimentación. Pero si se dan cuenta, se logró bastante bien. Entonces, sí, si sí hay un tipo sustainer. <laughs> eh, ¿Qué nos dicen por ahí? Aquí un tip de la baletón GP200. El Hami se puede usar en el pre y el Wah, Así que pueden asignar el pedal de expresión al range. Para usarlo en el pre 2, 2 octavas arriba y el wah para 2 octavas abajo. Y cuando el foot switch de control se puede apagar y prender el pre, sí, alternarlos y presionar el pedal de expresión, así tener un patch para toda la funcionalidad del guami. Sí, de hecho, o sea, lo pueden hacer hacia arriba, hacia abajo y esto pues, lo pueden configurar así como nos lo pasó de zurdo. Muchísimas gracias por tu aporte, mi estimado gracias Master, contenido de calidad, saludos desde Ecuador, saludos hasta Ecuador mis estimados, toda la bandita de por allá un gran saludo eh, Kame House nos pone excelentes videos bro. una pregunta, ¿podrías compartirme tus settings del Hami? por favor, estos yo les he dicho eh, recuerden ponerle el volumen al 100 al Hami porque si no... si no lo no va a funcionar <laughs> el, el range el q siempre tiene que estar arriba perdón volumen al 100 harmony apagada range una octava y en posición esa ya la vas, es la que va a de, determinar qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, si quisieras medio tono, tendrías que ponerlo como en 6, creo. Ahí sería medio tono, ¿no? Si quisieras más. Y se lo puedes asignar al pedal de expresión o lo puedes dejar fijo para que hagas afinaciones eh, más bajas. Así que eh, con eso, pues bueno, terminamos el video del día de hoy. Recuerden que me pueden dejar todas sus dudas y todas sus sugerencias también en la caja de los comentarios. No olviden seguirme en redes sociales. Recuerden que también por ahí me pueden contactar o en el canal de Discord también pueden poner sus preguntas. También me pueden encontrar en Twitch casi todos los días en vivo eh, a partir de las 2pm hora centro eh, de Ciudad de México. Y pues bueno, todas las dudas que tengan y puedan surgir, eh, pues ahí se las voy a poder resolver también en vivo. Me pueden preguntar sin ningún problema. Ya he visto a muchos de la comunidad por allá y me da mucha alegría. Eh, si llegaron a este punto del video, déjenme un emoji en los comentarios también. Me ayudaría muchísimo. Eh, sin más ni menos, recuerden que estoy intentando retomar el ritmo de los videos. Así que este, pues obviamente, va a ser el uno de los muchos que están por venir. Así que hasta la próxima amigos. Recuerden suscribirse, compartirlo si es que les fue útil. Nos vemos la próxima.